amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. El día de hoy, ya después de como un mes, pues toca por fin un nuevo video de unboxing y estoy muy emocionado de por fin ya liberar estas piezas. ¿Y qué dijeron? Pues ¿a poco nada más liberará 4 piezas y siempre son 5 en cada video? Pues no, mis amigos, en este caso van a ser 6, nada más que las otras 2 pues ya no me cupieron ahí para la miniatura. Entonces, para ya comenzar, porque tenemos un video más o menos largo por delante, pues les pasaré las 6 piezas para que las vayan viendo. Aquí tenemos una de ellas que pues son de los básicos, en este caso serán 3 básicos y 3 coches premium, así que se pondrá muy padre. Pues tenemos este, pues es de Hot Wheels, es un Audi RS5 Coupé en su variante de color negro, creo que es la tercera que ha salido, y pues vamos a ver todos sus tampos que trae por ahí. Después tenemos esta Volkswagen Caddy que ya tenía desde hace como unos 4 años de cuando recién salió. Como pueden ver aquí dice que no, hace 6 años, es del 2014 porque sale hasta el año siguiente que trae aquí. Entonces sí, ya tiene 6 años y pues la vamos a liberar. Apenas dije sí, sí la quiero liberar porque traigo unos tampos, entonces también vamos a ver qué tal está. Después tenemos este Volkswagen Karma Gia que pues es de Matchbox, también ya tiene 10 años, pero la verdad es que ya lo quiero liberar. Sé que pues la tarjeta no está en malas condiciones, está en perfectas condiciones justamente, pero ya es que ya lo quiero ver fuera del blister porque va en esa pintura y los detalles que trae, no se pasen, ¿eh? Y ahora sí, lo mejor de lo mejor, amigos, y justamente en este video nada más hay un Hot Wheels Premium y son 2 de Greenline, entonces pues vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Aquí tenemos pues este que es el de Hot Wheels Premium, es el Corvette del 65 Stingray Coupé y es de la nueva serie de Fast and Furious Quick Shifters, ajá, así se llama. Y pues es el 5 de 5 y vamos a ver qué tal, ya lo quería liberar, apenas los adquirí, tanto el Karma Gia, este, como el Corvette y el Jeep que verán a continuación, apenas los adquirí este fin de semana pasado, pero ya me moría por liberarlos, así que pues ya les toca de una vez. El siguiente pues es el Jeep que les comenté, es el Jeepster Commando del 66, que también ya lo quiero ver fuera de esa burbuja pues de plástico. Y por último, pero no menos importante, es el Bigfoot número 7, esta Ford F-250 que ni siquiera cabe aquí, pero pues pues vamos a liberarla, ahí ya se ve un poco mejor, entonces vamos a ver cómo nos va. También ya con esta tengo como un mes más o menos, entonces ya hace falta liberarla. Pues aquí ya lo tenemos afuera, mis amigos, y ven nada más que padre está. Pareciera que no trae interiores, pero apenas si se ven. Apenas y se ve el volante por ahí, pero bueno, no sé si lo distingan. Y pues vamos a ver qué tanto trae este Audi. El azul es el que más me pues ha gustado hasta ahora. Entonces, pues a ver si después sacan uno de color blanco. Pues estaría muy bien, ¿eh? Y pues vamos a ver aquí la parte frontal, que trae la parrilla, el emblema de Audi y también RS. Sí, no, RS creo que es la serie como más deportiva de Audi. No estoy seguro, pero según yo sí. Y pues los faritos, vean nada más que padre está. Y pues aquí que dice 4 también hasta abajo. Está muy bien de lo que son tampos, ¿eh? Pues en la parte lateral, las llantitas básicas. A ver si después unas gomas pues le caen mejor. Y pues de la parte lateral no trae nada más. Manija, nada. Ni emblemas, pero en la parte trasera, aquí nuevamente nos sorprende. Ahí con el emblema de Audi, RS5 Hot Wheels y las calaveras. Aquí también dice RS5, creo, en el emblema, y pues bueno, está muy rifado, ¿eh? De verdad que Hot Wheels, mis respetos con este casting, que pues ha sabido entrarle bien a los detalles, por lo menos en este auto, y pues esperemos que siga así en un futuro. Aquí liberada a esta pequeña Caddy y pues sí, creo que es la primera edición, si no me equivoco, por allá del 2014 cuando salió, la verdad no sé, pero según yo sí es, además porque trae el montón de detalles, entonces pues según yo sí es la primera edición. Y pues vamos a ver qué tanto trae. Aquí la parrilla, los faros, el emblema de Volkswagen y este pequeño radiador que pues sobresale por aquí, está muy padre, pues ahí de color plateado, está súper bien, ¿eh? Pues en la parte lateral no trae nada, pero pues si acaso la manija es lo que le vendría bien, un emblema de Volkswagen, no sé, pero de ahí en más pues está perfecta la camioneta, ¿eh? También unas gomas creo que sí le pondría, unas así como pues japonesas, pues creo que sí le quedarían bien, así que más adelante. Pues aquí en la batea trae una patineta, como pueden ver, y pues ya no trae nada más, pero la parte trasera es en donde también está muy rifada.
la manija, aquí que dice Hot Wheels y las calaveras. Esta está un poco chueca, pero pues ya que esta sí está un poquito mejor, pero esta no, vean nada más. Pero vean nada más qué bonito está este Karma Ghia, que todos los detalles que trae están impresionantes, ahorita los vamos a ver mejor, pero la pintura fue por lo que más me gustó justamente. Y pues espero que sí la puedan ver más o menos bien, pero aquí en vivo se ve preciosa, ese púrpura le queda muy bien a pues, este Volkswagen. Y pues aquí comenzando por la parte frontal están los faritos, las direccionales y las entradas de aire, al igual que pues, el emblema de Volkswagen. Y lo que también está muy rifado es que cada faro trae el aro así de color plata. Espero que sí lo puedan ver. Y la rejilla, aquí pues en las entradas de aire que pues están de color negro. Eso está súper rifado. Vean nada más que padre está. En la parte lateral no trae nada, pero pues igual si acaso la manija, pues hubiera estado bien que se la pusieran. Está un poco manchado por aquí. Pero bueno. Y las llantas también se le ven bien, son así clásicas. Y los interiores de color negro. Pues qué más en la parte trasera, vean nada más la plaquita. Creo que nada más dice Matchbox, ¿no? Porque sí, pues he visto varias que dicen California, Arizona, no sé. Pero pues en este caso, no, sí dice Arizona, ¿no? Ajá, creo que dice Arizona, pero no estoy seguro. Y pues aquí trae las calaveras. Ya tenemos aquí afuera a este Jeepster Commando y está muy rifado, ¿eh? De verdad que sí. Y pues, pues comenzando por esto, el todo pues es abatible, como pueden ver. Traía pues esta liga y pues ya se la quité. Pero pues yo creo que por ahorita, así, pues así se lo dejamos para que no se caiga pues ahorita si lo volteamos o no sé. Y pues sí, es metal porque es un Green Light y las llantas son de goma. Lo que no me gusta de los Green Light es que pues a veces lo que son los ejes salen medio chuecos. Entonces al caminar los autos pues hay como que medio se ven las llantas o se traban o se ven así medias feas. Pero pues qué más se le puede hacer. Y pues ahora sí ya pues, pues más con el auto, pues los detalles son increíbles. La verdad es que pues como Green Light siempre se rifa. Y aquí pues en la parrilla tenemos las 7 rejillas pues características de los Jeep. Y los faros de color blanco, aquí pues también unos faritos también. Y la defensa, vean nada más con su winch y sus cuartitos, está súper bien. Y aquí tenemos el emblema de Jeep y Kaiser, que pues era quien los fabricaba por esos años. Y también aquí tenemos el parabrisas con los limpiabrisas, vean nada más que pues qué padres están ahí. Las llantas de off-road de Firestone, ahí está para que vean, pues la verdad es que sí le quedan bien. Lo único que sí me quedó como que debiendo Greenlight en este caso fue pues que le pusieron como un roll bar así para que se viera más completo pues, pues lo que es la cabina, porque así si nada más le quitas el toldo pues se ve medio vacío, sí traen los asientos y todo, pero pues hubiera estado bien que le pusieran un roll bar, una jaula, pues para que se viera más padre, ¿no? Pero bueno, pues es idea mía. Aquí también trae los emblemas de comando, nomás que no se distingue muy bien. Y pues qué más, en la parte trasera la llanta de refacción, la cual sí es de goma. Y pues un bidón de gasolina y las calaveras que apenas si se ven. Y la placa, ven, apenas también se ve por ahí. Pero vean nada más qué preciosura de Corvette, este auto está bellísimo y creo que es nuevo casting si no me equivoco, aquí debe decir 2019 Mattel, sí, es nuevo casting, así que pues aquí tenemos una puerta abierta para nuevas variantes de este auto que ya las estoy esperando muchísimo, así como que sean así totalmente stock, sin tantos tampos, pues estaría bien como pues, un color azul, blanco, le quedaría muy bien. Y pues vean nada más esas llantas con esos rines de carreras, están increíbles, ¿eh? Saben, son 5 aspas, está súper bien.
Y pues en sí no traen mayores tampos así como de emblemas o sí, está totalmente en rojo. Aquí en la parte frontal, estos mini detalles van nada más aquí las direccionales, espero que sí las estén viendo más o menos bien. Aquí está la otra. Y de ahí en más, aquí no trae nada más. En la parte lateral nomás la manija de color negro. Y pues en la parte trasera, aquí están las calaveritas que están como de color negro, ¿no? No están de color rojo. Y aquí la placa, al igual que el tapón del tanque de gasolina. Aquí que dice Corvette también, está padre eso. Y pues sí, así en más no trae pues más tampos, es lo único que trae. Pero así tal cual me gusta, se ve súper sencillo y pues increíble, así es la palabra. Aquí sí, pues vaya que sí tendré que quitar los otros autos que pues dejo comúnmente pues aquí en la parte trasera, porque esta trocota está impresionantemente grande. Vean, está gigantesca y ya la estaba esperando muchísimo y pues la pude conseguir afortunadamente pues colgadita en el Walmart hace como fácil un mes, más o menos 3 semanas, un mes, qué rápido pasa el tiempo. Y pues sí, ya ansiaba tenerla, y más en específico esta versión, porque es justamente la Monster Truck más grande de todo el mundo. Así es, amigos, Bigfoot, pues equipo de Monster Trucks, que pues de hecho son los pioneros en este tipo de competencias de Monster Trucks, por allá de los años 70, 76 más o menos, con el Bigfoot número 1, que pues era una Ford F-150, según yo, F-150 o F-250, no recuerdo muy bien, pero era del 74 la camioneta, y pues le pusieron así las llantas pues grandes, o sea, para hacer la época pues sí era pues algo muy impresionante. Y pues así ya pues adquirió fama pues la camioneta, y pues decidieron hacer otras camionetas, ahora sí que pues agregándole unas llantas todavía más grandes. El otro día vi hasta en eBay a ver si había pues unas Wind Machine de estas camionetas, y sí hay, ¿eh? Así de que los rines de color verde, y creo que también lo que es pues la base, así como sabemos pues los Wind Machine así son. Y también había creo que una con la carrocería verde, pero lo que más me sorprendió fue pues los rines, porque son unos rines gigantescos, y pues se veía curiosa la camioneta, ¿no? Como Wind Machine, ¿no? De hecho la llanta creo que se la saqué poquito, pero ahí está. Y pues sí, Iván, es una chulada. La verdad es que pues si te gustan los Monster Trucks o pues eres fan de Bigfoot en sí, pues esta no debe faltar. Yo sí quiero pues conseguir todas las variantes de esta camioneta y también las otras Bigfoot. La número 1 creo que ya la tengo. La número 2 también. O sea, hay como unas 10 camionetas fácilmente. Y también están los remolques y la camioneta que que lo remolca. Así de fácil. Entonces, pues a ver, pues en cuánto tiempo los podemos conseguir, pero ahorita pues vamos viendo esta trocona. Y sí, pues vean nada más qué padre está aquí con la parrilla, con las ranuras, pues como sabemos es un Real Life, entonces los detalles tienen que estar excelentes. Y pues sí, no nos está defraudando pues esta camioneta. Ahí están los faros, que son de plástico, no son tampos. Pues la parrilla también, ahí que dice Ford en medio. Y este plastiquito que pues acostumbran traer las camionetas de los 90, ¿no? Creo que sí, se veían muchas con este plástico así. Y pues el parabrisas con la parte pues plateada, los limpiabrisas también. Y pues aquí dice Bigfoot 4x4.com. Aquí que trae lo de Firestone, un logo.
En la parte lateral, pues ya vieron los tampos gigantescos de, pues de Firestone en las llantas. Pues qué más aquí, los sponsors que pues alcanzo a distinguir, Autometer, creo que también está Summit, la verdad, bueno, acá está Summit, pero de acá pues hay varios MSD que son los, las marchas según yo, y pues qué más, aquí que dice Bigfoot, Firestone, Summit, aquí está, y Ford, estos colores están muy padres, pero hay una que es completamente azul, esa también la, pues ya la quiero conseguir, esperemos que pronto a un buen precio porque ya no está en Walmart. Ya para terminar, pues vamos viendo qué dice aquí en la parte trasera. Dice Bigfoot de Bob Chandler, así se llama pues el dueño, el que hizo la primera Bigfoot. Así que pues es una leyenda ese compa. Ya está viejito, creo que tiene como unos 80 años, por ahí anda todavía pues, pues en las camionetas. Y pues aquí que dice Ford, las calaveras también. Estas sí son tampos, no son pues de plástico como estos faros. Pero pues así le queda bien, la verdad es que sí. Y pues qué más, aquí en la placa que dice Ford y acá que Bigfoot. Y pues si se preguntan que si gira bien pues las ruedas, ahí está, para que vean. Giran perfectamente bien, estas no se traban a comparación de las del Jeep. Porque sí se trababa un poquito ahorita que lo, que pues lo estaba girando. Pero pues qué bueno que estas llantas grandes pues, pues no se traban y que están perfectas. Vean nada más qué padre está. Está bien curiosa esta camioneta. Y pues ahí está, mis amigos, espero que les haya gustado este unboxing. Yo ya quedé pues más relajado, ya quería liberar estas piezas y ya por fin aquí están fuera de sus empaques. Y pues gracias por ver el video, no se olviden sin dejar su like, comentario, igual de compartir el video y de suscribirse. Nos vemos en la próxima.